Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos, y hoy vamos a estrenar un estilo nuevo en el canal, a la par que un micrófono nuevo en el canal. Gracias a mis Patreons he podido agenciarme de nuevo el Shure SM7B, que lo tuve durante muchos años para grabar especialmente guitarras, y ahora, gracias, como os he dicho, a los Patreons, pues he podido volver a agenciármelo, así que desde aquí os mando a todos un saludo y un fuerte abrazo y agradecimiento. Y lo dicho, sí, hoy vamos a empezar con un género nuevo en el canal, que es la salsa, un género que me habéis pedido montones de veces, pero que entre una cosa y otra, pues hasta el día de hoy no nos hemos puesto a analizar. Para ello, hace un par de días puse este tweet en mi canal: no tengo ni idea de salsa, me podéis recomendar unos buenos temas de este estilo, quiero hacer un vídeo un poco como el que hice de la cumbia, reaccionando y analizando al estilo desde sus inicios hasta la actualidad, gracias. El tweet tiene más de 1500 comentarios y yo lo que he estado haciendo es pues una pequeña recopilación de todas esas recomendaciones. Hay un montón de temas que están repetidos, pero finalmente he hecho una selección de 24 canciones, que son estas que tengo en esta lista de reproducción. No tengo ni idea de cómo va a fluir este vídeo, esto es completamente improvisado, como os he dicho no controlo nada de salsa, pero con lo que he estado leyendo que me poníais y lo que yo he investigado, pues más o menos ya he cogido un concepto. Si os parece vamos a leer una pequeña intro del concepto de salsa según Wikipedia. La salsa es un género musical bailable resultante de la síntesis del son cubano y otros géneros de música caribeña con el jazz y otros ritmos estadounidenses. La salsa fue consolidada como un estilo comercial por músicos de origen puertorriqueño en la ciudad de Nueva York en la década de 1960, si bien sus raíces se remontan a décadas anteriores en países de la cuenca del Caribe. La salsa finalmente se extendió a lo largo de Colombia y el resto de América, dando lugar a escenas regionales puertorriqueña, panameña, venezolana, cubana, dominicana, colombiana y de otros países de América Latina. La salsa abarca varios estilos como la salsa dura, la salsa romántica y la timba. Esos tres bloques de salsa también me los habéis comentado mucho en Twitter, y en la selección de 24 canciones que he hecho he procurado que haya temas de cada uno de esos subgéneros. A mí personalmente creo que la que más me ha gustado es la salsa dura, la más salvaje. Respecto a los orígenes, a la esencia, aquí también comentan que el director cubano Machito afirmó que la salsa era lo que él había tocado durante 40 años entre el 1930 y 1970 aproximadamente, antes de que el género musical se denominara así. Por otro lado, el músico neoyorquino de ascendencia puertorriqueña, Tito Puente, negaba la existencia de la salsa como género en sí, afirmando que lo que llaman salsa es lo que he tocado desde hace muchísimos años. Se llama mambo, guaracha, cha-cha-cha o guaguancó. Todo es música de influencia cubana. Así que bueno, mi deducción después de haber indagado un poco en los orígenes de este estilo es que bueno, pues como todo es difícil fijar exactamente cuál fue por ejemplo el primer tema de salsa, porque fue una especie de evolución progresiva, ¿no? Pero bueno, el mayor consenso que hay creo que es ese, que se originó en la segunda mitad de los años 60 en la ciudad de Nueva York. Así que si os parece vamos a remontarnos a 1971 y escuchar uno de los temas que más me habéis recomendado, que se llama Sonido Bestial, de Ricardo Rey y Bobby Cruz. El tema hace tal que así. Fijaos ahí ya simplemente en esa intro. Tiene un peso bastante épico. O sea, se nota que aquí estamos frente a una salsa con bastante peso dramático y sinfónico. Incluso se nota ahí una armonización con ambiente jazzero, porque el jazz también tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la salsa. Se nota también el papel protagonista del piano, que en esta ocasión pues está interpretado por Ricardo Rey o Richie Rey. Vamos, y digo Rey porque me imagino que ese Ray es en inglés, ¿no? No, no sé, a lo mejor es Ricardo Rey, no lo sé. Y el otro papel protagonista en lo que hemos escuchado hasta ahora pues están en los vientos. Vamos a seguir escuchando a ver. Buenísimo ese bajo, ¿no? Que hace el piano. Que es como... O sea, ya simplemente ese bajo invita a reventarte las caderas. ¡Saca la bestia! ¿Qué es lo que ha dicho ahí? ¿Saca la bestia? ¡Saca la bestia! Parece que dice saca la bestia, ¿no? O sea, saca la bestia que hay en ti, dalo todo. 1971 y esto es que es una completa macarrada. Es muy salvaje. También me pareció leer por ahí que la salsa también fue un poquito como un contraataque a la epidemia del rock de aquel momento, ¿no? Porque claro, en ese momento estamos hablando de que estaba la fiebre de la Beatlemanía, acababan de separarse y era como el super boom. Estaba todo el mundo con los Beatles a tope. Y de repente te vienen aquí Ricardo Rey y Bobby Cruz, te meten su ambientazo. Y toda la gente loquísima. Sigamos escuchando, que me parece a mí que al final este vídeo va a ser únicamente fijándonos en Sonido Bestial. Y luego ya vendrán los demás. Porque esto tiene peso. La
Ahora, ya aparece ahí la clave, ¿no? Ya aparece ahí todo lo que es la percusión. Me imagino que lo que estamos escuchando son congas, pailas, maracas, cencerro... Vale, no, por lo que estoy leyendo aquí, en los créditos de la canción, del disco, vamos, hay tres percusionistas. Manolito González, que toca el bongó, cencerro y timbalitos. José Mayengue Hidalgo, que toca las congas. Y Charlie el Pirata, que toca los timbales. Y aquí se ve ya que están los tres compenetrándose para hacer la típica clave salsera, ¿no? Por cierto, ¿en qué tonalidad estamos? Estamos en mi menor. En lo que se refiere a vientos, según los créditos que estoy viendo aquí, son dos trompetas, Ismael Rodríguez y otro que también se llama Ismael Rodríguez. Uno de su apodo es Cocolía y el otro es Maelo. Pero a mí me da la sensación de que hay más vientos aquí, aparte de dos trompetas, ¿no? Es curioso que terminan el acorde en mayor cuando realmente el tema es menor. Hacen ahí un pequeño préstamo modal. Ah, no, es que han transformado de repente el tema a mayor. Fijaos aquí el tránsito. Mayor. Ahí han modulado. Sí, sí, han bajado un semitono. Se han dado el último acorde mayor y después han hecho una transposición de un semitono hacia abajo. Curioso recurso. Vale, ahora ya empieza la voz. Vamos a fijarnos en la voz un poco. Tú que decías que ya no servía. Oye, tú que decías. Vale, respecto al bajo, creo que es un bajo eléctrico, me parece, que va prácticamente acompañando a la mano izquierda del piano. El que canta, obviamente, es Bobby Cruz. Y al parecer, la letra, por lo que he podido leer, que ya sabéis que yo nunca suelo hablar de letra, pero como esta vez me he documentado un poquito más, pues os lo comento. Al parecer, tanto Ricardo como Bobby, que vivían allí en Nueva York, pues decidieron, a principios de los 70, irse a vivir a Puerto Rico. Entonces recibieron muchísimas críticas al respecto, ¿no? Porque era como en plan de, vamos a ver, vives aquí, ahora mismo, en la capital del mundo, y te vas a ir a una isla pequeña. ¿Y qué pasa? Que luego sacaron este disco y precisamente ahí, en esa letra, lo que te está diciendo es una alusión a, sí, tú te reías de mí, en plan de te vas a una isla enana y ahora mira tú cómo me río yo de ti, de tu crítica, y te saco este discazo que lo va a petar y va a revolucionar la música a nivel mundial. O sea que, como diría Davey el bajista, checkmate New York. A mi amigo, yo te vengo a saludar. Es alucinante el volumen que le meten a la percusión, ¿eh? Fijaos sobre todo eso, en los cencerros están ahí acribillándote las orejas tanto en L como en R. Yo te vengo a saludar, escucha. Ah, pero se callan, es como que te bombardean un poco y se callan, te bombardean y se callan. Oye sonar las trompetas, óyelo. Muy guapa esa melodía, ¿eh? Oyen sonar las trompetas. Ahí hay unos saltos intervalicos bastante importantes, ¿eh? Eso no es fácil cantarlo. Oye sonar las trompetas, oye sonar las trompetas. Buenísimo. Una pregunta y respuesta entre trompetas y percusión. Está guapo eso, ¿eh? Ese recurso también está muy, muy bonito. Fijaos ahí han pasado lo mismo. Han hecho una primera vuelta armónica en menor y después la han hecho en mayor. Es como que eso, como que entran de repente en el relativo menor, que sería do menor. Y ahora recuperamos la tonalidad mayor. A ver, ¿cómo es esto? Ahí viene Richie, viene, no entiendo el otro nombre, como bestia tocando un tumbao. ¡Qué bueno! Se nota aquí que eran grandiosos músicos, ¿eh? Porque aquí hay conocimiento armónico importante. Sí, y es que precisamente lo que hacen es convertir el tema en esas dos vueltas armónicas. Versión triste, versión feliz. Y ahora versión feliz. Lo único que cambian es el primero de los acordes. El primero lo hacen en relativo menor, después hacen el relativo mayor. Entonces da como dos sensaciones diferentes, pero muy seguidas. Que hay unos contrastes bastante chocantes. Ahí viene Richie, viene, mira, buenísimo también los coros. ¿Quiénes son? Son dos chicas, ¿no? Mickey B. Mari. Y aquí en los créditos no ponen a nadie más. Pero vamos, yo creo que hay dos voces. A menos que hayan grabado dos tomas, ¿no? En la grabación. Vale, y ahora viene una parte absolutamente épica, que es que meten de repente aquí una pieza del polaco Frédéric Chopin. Fijaos, escuchad el tránsito del estribillo a la pieza clásica. ¡Qué bueno, chaval! Claro, volvemos a retomar el do menor. He encontrado un vídeo, bueno, me lo puso un seguidor de Twitter, un vídeo en el que el mismo Ricardo Rey explica cómo hizo esta incursión de clásica en el tema de salsa, ¿no? Os lo voy a poner, vamos a verlo juntos si os parece, porque es un vídeo muy cortito, son 2 minutos de él explicándolo y creo que merece la pena. Básicamente es eso, el chico le pregunta, oye, ¿cómo hiciste ese ambiente de meter a Chopin dentro del sonido bestial? Pues fijaos. Revolucionario que incluiste en el sonido bestial. Ok, sí, la gente pregunta cómo...
¿cómo que se trabaja la salsa junto con la música clásica? Y entonces el asunto es buscar los puntos donde se liga una cosa con la otra. Exactamente, está hablando, refiriéndose a buscar el momento en el que la salsa puede, digamos, hacer esa fusión con la clásica sin que resulte demasiado chocante. Entonces han aprovechado el momento en el que tú ya sabes que viene un do menor, porque es lo que llevas escuchando durante dos o tres vueltas de estribillo, y aprovechan esa parte en la que va a entrar el do menor para meter esta pieza de Chopin que empieza en do menor. Entonces en la salsa siempre hay un montuno o un coro. Entonces lo que yo hice fue... Un coro también es lo que nosotros llamamos aquí en España estribillo, pero creo que por lo visto ahí en Latinoamérica le llamáis coro. Que del coro salgo directamente a lo de Chopin, y de lo de Chopin robé un pedacito de Rachmaninoff al final, y entonces usé eso como un puente para llegar de nuevo al coro. Exactamente, o sea, Richie lo que nos está diciendo es eso, que aprovechó que como el estribillo, la siguiente vuelta empezaba en do menor, para meter la pieza de Chopin, que empieza también en do menor. Y de nuevo, para poder retomar la salsa, utilizó un pequeño trocito de una pieza de Rachmaninoff, que es otro compositor de clásica, para usarlo de micropuente para transformar de nuevo el tema en la salsa original, que era Sonido Bestial. Y además ahora va a hacer una demostración, fijaos, que es muy interesante. Menor. Ahí lo tienes. Por cierto, esta pieza de Chopin es una pasada. Además, él mismo os va a anunciar cuando entra la parte de Rachmaninoff. Ahí ha habido una modulación. Y ahora es cuando entra Rachmaninoff, creo. No, hace una repetición más. Vaya manazas que tiene el colega, ¿eh? Te pega un guantazo y te manda a Cuenca. Buenísima esa parte, tío, es súper impresionista. ¿Veis? Lo voy a volver a poner porque me he puesto a hablar, porque me vengo arriba. Efectivamente, y recupera el estribillo. Aprovecha esos acordes de transición para retomar la salsa. Vamos a escucharlo en el tema original. O sea, es eso, es la pieza de Chopin, pero con la clave salsera. Le doy para adelante hasta que llegue la parte de Rachmaninoff. Fijaos aquí, aquí estaría la parte. Vamos allá, sabroso, esto está sabroso. Voy a reproducir la parte esta de Rachmaninoff, súper lenta, y para que veáis cómo entra directamente en el coro. Es la perfecta definición de fusión estilística. Ahora vendría otro coro, otro estribillo entero, y de repente entramos en otra parte nueva, completamente instrumental, que es prácticamente un blues. Fijaos, sobre todo de esto, de piano. Pentatónica. Buenísimo cómo se nota que el piano está ligeramente desafinadillo, pero es que le da rollo, sobre todo en este do. Fijaos ahí que el do está reventada esa tecla. O sea, lo que hacen es una bajada cromática, muy bluesera. Y aprovechan esa bajada para meter la pentatónica menor, que sería esta. Pero sobre esa armonía, otra fusión total. Qué temazo, ¿no, tío? Esto es una burrada. Y ahora de repente otra vez, ambiente tumbao, ambiente caribeño absoluto. O sea, hemos metido aquí ambiente, por supuesto, caribeño salsero, ambiente bluesero, ambiente clásico, y todo fusionado en 4 minutos. Y es que te lo comes con papas, te entras solo. Y ahora aquí solaco de percusión. Del timbal creo que es, ¿no? Una pena no poder ponerlo entero, pero es que el copyright es así. De hecho, el solo de timbal es muy, pero que muy largo, dura varios minutos. Y ya lo que hacen es retomar esta pequeña vuelta armónica de 2 acordes y van haciendo una especie de fade-in, pero natural, y terminan así. Y ahí lo llevas. Ah, no, mira, acorde final.
con la trompeta desquiciada. Ese grito que se pega ahí la trompeta, en plan, estoy aquí totalmente eufórico. Y nada, amigos míos, yo creo que ya esto da para un vídeo. Déjate un like para que la salsa siga presente en este canal, intercalándola con el resto de géneros que hemos estado tratando hasta ahora. Sígueme en mis redes sociales si no lo haces. Gracias a todos los que habéis colaborado en la sugerencia de temas en mi Twitter. Y sin nada más que añadir, nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye.